primer bloque de la revista local correspondiente a este miércoles 7 de mayo. Le damos el pase a Palmer Marcomini y Agustín Velo, que nos cuentan todo lo que dejó la última fecha de la Liga Belvillense de Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido pueblo de Ballesteros. Una noche de miércoles más junto a las cámaras de la revista local para compartir con ustedes todas las imágenes de la séptima fecha de la Liga Belvillense. Hola, muy buenas noches, gente de Ballesteros. Acá estamos otro miércoles más, como dice mi compañero Agustín, para darle toda la información del que no pudo ir a lo que es Sintra a presenciar el partido con Luro. Tal cual, ya lo escucharon. A mi izquierda tengo la presencia de quien fue para mí el mejor 4 de la historia del Babi de la Liga Villamariense. Palmer Marcomini, bienvenido. No nos olvidemos el tanque Velo arriba de nuevo en esas épocas gloriosas de los 90. Bueno, Agustín, que tanto recuerdo ha dejado. Así es, Agustín, ¿cómo has visto el partido? ¿Que fuiste a la cancha? Estuviste... Sí, un partido en principio cargado de emociones. Debemos decir, para aquellos que aún no lo saben todavía, Talleres se trajo un empate ante uno de los punteros, que es el Luro de Sintra. Empataron 4-4. Así es, un partido que en los papeles se veía complicadísimo, y más con el momento que venía pasando Talleres, que no podía conseguir un triunfo. Chocaban dos realidades opuestas: Sintra peleando las primeras ubicaciones junto a Central de Belville, y por el otro lado Talleres de nuestra localidad, que se encuentra en el fondo de la tabla con tan solo un partido ganado, tratando de zafar y de salir del último lugar. Talleres viajaba a aquella localidad. Vamos a pasar a las alineaciones que nos dejó el pasado domingo. Por el lado del Luro, los 11 titulares fueron Betorel, Nicola, Merlo, López, Ruiz, Tramontini, Rizzo, Compiani, Paredes, Bre y Heredia. Y por el lado del equipo de Talleres estuvo Alarco Actis, Villalba, Eusebio, Vilches, Rodríguez Roldán, Alviero, Machado, Sierra, Cepeda y Germán Bertoldo. Sí, un par de cambios obligados, por cierto, ¿no es cierto? Le ingresó Cepeda entre los 11 titulares. Debemos recordar que hubo expulsados en la fecha anterior, así que bueno, eran casi obligados. También pasó lo mismo en defensa, ya que las bajas fueron precisamente en ese sector. También debemos decir que Sierra jugó arriba por el lesionado Sarmiento. Por el lesionado Sarmiento, sí, que tendrá para rato en su recuperación. Se adelantó Martín Sierra, que cumplió. Sí, jugó bastante bien Martín Sierra. Mejoró su nivel. Estos fueron los 22 asignados para comenzar el partido en aquella localidad. Un partido casi clave, aunque todavía falten 3 fechas para Talleres. Son claves, son todas finales a partir de ahora. Así es, Agustín. El primer tiempo Talleres se vio con muchas ganas, mucho ímpetu, tratando de dominar el partido, y así es que se pondría en ventaja. Un tiro libre casi desde la esquina del córner, ejecutado por Germán Bertoldo. El primer palo, un centro arco fue. Claro. Y Martín Sierra se anticipó al uno local para meter la cabeza y gritar el primer gol de la tarde. Así es, no lo teníamos a Martín Sierra en este rol de cabeceador. Cabeceador, de 9 De 9 de área, pero muy bien anticipando, leyendo la jugada, y Germán Bertoldo pegándole con un pincel a la pelota, que le da muy buena categoría para estrellar en el fondo de la red. Pero la alegría iba a durar poco, Agustín, ya que un tiro libre cerca del círculo del área. Sí, en la media luna del área. Así es, una mala lectura de Lorenzo Actis, que se jugó, hizo un pasito al costado para ver si llegaba a hacer otro palo. El instinto de arquero. Así es, y fue un Herrera, perdón, Heredia, la ejecutó el palo el arquero, un pique hubo también que complicó al arquero. Sí, el estado de la cancha tampoco era acompañaba. Sí, la cancha mala, esto malísimo. Pero bueno, este gol fue, lamentablemente, no queremos responsabilizar a nadie, pero se podría haber evitado. Aún así, Lorenzo fue uno de los mejores que tuvo Talleres. También una tarde goleadora para Lorenzo Acti, y ya les vamos a contar el porqué y lo vamos a hacer en las imágenes. Siguiendo con el partido, ahí nomás,
Sí, minutos más tarde, sí. Esto, Sintra empezó a despertar, asociaba bien sus mediocampistas y Talleres recibía cada ataque como un balde de agua fría. Sí, la defensa sigue bastante floja, no se puede corregir y mejorar lo que está sufriendo la defensa, que está padeciendo momentos malos. Sí, está sufriendo cambios constantes por expulsiones o por lesiones y esto quizás hace que no haya un trabajo homogéneo entre ellos. Por eso hay que recalcar ahí la actividad y... En defensa también, déjame agregar, Palmer, que volvía Vilches, también Villalba a la titularidad. Así es, Agustín, siguiendo con el partido que nos dejó el pasado domingo, vendría una jugada desafortunada para el conjunto albiazul y el local nuevamente se pondría, perdón, por primera vez en la tarde se pondría en ventaja y ya con esto estaba 2-1, llegaría por parte de Bre. Fue una jugada un poco infortuita, un desborde por el sector derecho, no cierra bien, no llega a cerrar Johnny Villalba. La pelota le rebota a uno de los delanteros de Sintra y le queda servida al tanque Bre. Para que le mande el fondo, la red, sí. Sin preocupación, un verdadero golazo y nada que hacer para el arquero en este momento. Sí, sin respuesta alguno para Lorenzo. Sí, una lástima porque Talleres había comenzado ganando y sí vi el descanso, perdón, falta un gol todavía, pero sí vi el descanso 3-1, un partido que se le dio vuelta. Y como nombramos el tercer, todavía no nombramos el tercer gol, vendría también de la mano de Heredia. De Heredia nuevamente, sí. Una tarde goleadora, fue de hecho el goleador de la tarde con 3 tantos. Con 3 tantos, así sigue en el descanso por el lado de Talleres, perdiendo 3-1. Sí, lo que había parecido empezar muy bien para Talleres, sobre el final del primer capítulo se ensuciaba un poco y desalimentaba, por decirlo de algún modo, las ilusiones de clasificar. Saliendo en el segundo tiempo con 2 cambios, el técnico Flores quiso, puso todo. Metió mano porque veía que las ocasiones cada vez son menos, que el límite se va haciendo cada vez más fino y Talleres tiene que empezar a sumar urgente. Así es, saca de la defensa a Villalba y a Eusebio, entra Castillo que vuelve una lesión y vuelve Mou, Pablo Sartor también. Volvió el Mou, nosotros que vos, Palmer, lo había retirado, que afuera de cámara me decía, no entiendo por qué no está Pablo en esta defensa, tiene que volver. Y bueno, acá está tu pedido, se hizo realidad. Volvió y cumplió, acomodó la defensa porque una sola tuvieron ellos prácticamente. Mejoró sustancialmente el trabajo defensivo del conjunto comandado y dirigido por Flores. Un jugador con experiencia en la zona defensiva y se hace notar que hace falta en este momento, que son todos de jóvenes. Hace falta una voz de mando ahí en el fondo. Así es, se pondría ahí, bueno, y reanudando con el juego, llegaría un penal que le cometerían a Jair Cepeda, un claro penal. El penal sobre Jair, sí. El ejecutante sería Lorenzo Aiti, que patearía una bomba al medio, nada que hacer para el arquero que se juega por el sector izquierdo. Sí, una sorpresa para mí personalmente ver a Lorenzo siendo el encargado de los penales, pero cumplió, es muy efectivo. Muy efectivo porque tiene 7 penales pateados entre primera y cuarta y 7 convertidos, así que sería una especie de Néstor Ortigoza para, sí, San Lorenzo. Sí, o Chino Saja, si bien falló este último fin de semana el arquero de Racing, por la posición yo lo comparo más con el Chino Saja. Siguiendo el partido, también minutos posteriores del complemento, vendría un centro, no le puede parar el defensor Nicola, que le ejecuta la pelota en la mano, y otro penal para Talleres. Sí, una jugada media sucia, como lo decíamos en el primer tiempo, cuando comentábamos el primer tiempo. El estado de la cancha no era bueno, la pelota pica, y eso lo desfavorece al defensor de Sintra, que, bueno, y sin intención para mí le dan la mano. Sí, pero vamos a... Es penal, mano adentro del área es penal, pero lo que evalúa acá es que el árbitro estuvo flojo porque era penal y amarilla. Como pasó acá el pasado domingo, que le sacó una amarilla a Martínez, sí. Tendría que haber sido igual, pero bueno. Y eso hubiera valido también la expulsión para el defensor. Para el defensor Nicola, que siguió jugando gratis, porque prácticamente cortó una ocasión manifiesta de gol, como vemos en las imágenes. Bueno, pero todo esto quedó en la nada porque nuevamente Lorenzo Aquis no dudó en cambiar penal por gol. Penal por gol, bien ejecutado, la cruzó, sí. El arquero se jugó a ese palo, pero como lo pateó muy bien, no muy pudo preciso, hacer nada. Muy preciso el remate de Lorenzo, que lo puso a un lado de un palo. Así se pondría 3-3, Talleres y se... 3-3 y se despertaba un grande. Así es, Agustín, se despertaba un grande y se renovaban las esperanzas de clasificación con este empate. Sí, un empate que traía luz. Un empate... fondo del túnel. Un empate provisorio que vendría a ser en ventaja por el lado de Talleres, con un lateral largo, la peina Martín Sierra y entra en el segundo palo Machado.
Sí, le duró poco un empate. Fue un constante intercambio de golpe y del resultado. Mandaba siempre uno distinto en el marcador. Y Talleres con esto daba vuelta el partido. Eran todas esperanza y alegría por el lado del equipo nuestro. Agustín. Llegó el premio para Machado, ¿no es cierto? Llegó de tanto. De gran trabajo, de gran sacrificio. Puesto ganado y bueno, ahora por suerte te tocó convertir un gol. Sí, bueno, pero otra vez le duraría poco esta ventaja a Talleres porque en los últimos minutos ya iban pelotazos, caían, llovían pelotazos sobre el área albiazul y uno de ellos, enviado por Vettorel, lo tomaría Heredia para gambetear a Sartor en la puerta del área y ante la salida de Lorenzo Actis definir y poner el encuentro 4-4. Un partido plagado de emociones, un 4-4 de local con un candidato, un aspirante a la clasificación, como es Luro, por una parte no está mal visto, pero también se necesita los 3 puntos. No está mal visto siempre y cuando Talleres sume los 3 puntos ahora de local. Porque si bien está último, se han dado un par de resultados que ayudan y postergan la ilusión de clasificación porque tan solo lo separan 3 puntos del cuarto. Así es que en cuarta ubicación se encuentra Defensor y Unión con 8 puntos. Claro, 8 puntos, Talleres tiene 5 y quedan 9 en juego. Y da la casualidad que en la próxima fecha se enfrentan Defensor y Unión. Es local Defensores, pero bueno, nosotros somos locales acá en Valle de Estero con Argentinos, Argentina, así que hay que traer los 3 puntos, sí o sí se tiene que quedar en casa. Hay que asegurar los 3 puntos acá en casa. Y esperar, por supuesto, un empate entre Defensores y Unión. Por el lado de la cuarta volvió a ganar. Otro gran triunfo de los chicos de la reserva de Talleres. 3-1 en la localidad de Sintra. Ganaron 3-1, sí. Dos goles de Juan Conocelli y uno de el Turro Bazone. El Turro Bazone convirtió un lindo gol para darle el 3-1 y el alivio para Talleres. Alivio porque con este triunfo le sirvió para meterse en los puestos de clasificación, Palmer. Así es, el campeón se está despertando y ojo que cuando se despierte el campeón. Vuelve el campeón, está volviendo de a poco. La cuarta, Talleres queda ubicada justamente cuarto con 9 puntos. El que lidera esta tabla es Argentino con 14. Déjame agregar también en la primera edición, Central es el que manda, con varias caras conocidas. Sí, Central que le ganó al equipo de Unión de Morrison por 2-1 en la localidad de Unión. Le quitó el invicto al tricolor de Morrison. Al tricolor, así es. Por más que se enoje acá el productor, pero bueno. Diego Cautere, que defiende los colores de aquella localidad. Tiene la camiseta puesta, pero bueno, hay que decirlo. Y también, Agustín, vamos a decir que en la zona A de esta tabla. Ya se conoce el primer clasificado, que es Complejo. A falta de 3 fechas. Así es, muy buen trabajo de Complejo. Muy regular en el campeonato. Muy regular, con 16 puntos, muy bien. El puntero de la zona 2 ya alcanzó 16 puntos y esto le alcanza para ser el primer clasificado a cuartos de final. Así es, Agustín, no sé qué querés agregar. De mi parte, pienso que está todo completo. Esperemos vernos el próximo miércoles con un triunfo de Talleres. Sí, espero que Talleres gane, así de a poquito se va acercando la clasificación. Y en los mano a mano ya es otra cosa. Cambia totalmente, Lito. Cambia totalmente. Será hasta el próximo miércoles, gente. Espero que les hayamos sido de mayor utilidad en este segmento deportivo. Buena semana para todos.